hijo, muchachos. Hijo. No pensaba que iba a ser así tan intenso. Ahorita solamente puedo pensar en café. Ay, hijo de madre. Hijo de madre, sí es matador y vamos 5 días. ¡Pero Champions! ¡Ay, Champions! Quinto día, muchachos. Y ahorita podemos decir ¡bienvenidos al Tena! Es la tercera provincia. Ya van 3 que no he visitado y 3 que ya voy conociendo. En esta ocasión, muchachos, fue un poquito difícil encontrar qué hacer en el Tena. Pero es que Tena se enfoca en la aventura. Los lugares más icónicos están como que separados por ahí, por fuera. Si quieren más ciudad, aquí tienen el malecón. Todo chévere, todo bacán. Ahí se toman la cervecita, un cafecito. Espero algún día que mi café esté en el Tena. Así que el día de hoy, muchachos, les vamos a enseñar nada más 3 cosas, porque ya mañana nos vamos a otra provincia, de lo que pueden hacer en el Tena. La primera actividad, muchachos, que nosotros vamos a realizar, que ustedes sí o sí tienen que hacerlo, es... Bueno, la primera actividad que sí o sí ustedes tienen que hacer aquí en el Tena es del rally. Muchachos, es pura aventura. Es como estar ahí 6 u 8 personas dentro de ese bote y remando 25 kilómetros por el río con volcadas, mojadas, con la posibilidad, muy posible, de caerse. Esta experiencia no sé si sea para todos, pero si yo lo puedo hacer, ustedes también. Antes de ir, muchachos, al rafting, pues nos dijeron que tenemos que cruzar el río y ver una laguna que se llama Laguna de Illán. ¡Vean eso! Del rafting te preparan como para que tú tengas un bautizo en esta laguna. Llegó nuestro tour. Realmente es impresionante lo claro que es el río. Es mucho mejor que una piscina. Helada. Pero mucho mejor. Y ahora sí, a lo que vinimos. El rafting. Y el buen Gino va a ser nuestro guía. Así que las personas que no sepan específicamente, pues ahí, él es el experto. De Torrent Dive. Ahora sí. Mico, ¿alguna recomendación antes para los pioneros? No, todo bien. La adrenalina. Tienes que estar dispuesto a remar y disfrutar. Está buen día también. Hágale. Pues vamos. Y por si acaso, aquí estamos de todas las nacionalidades. Ecuatorianos, argentinos. Gringo. Es de cariño. Y venezolanos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Damián. ¿Damián? Sí. Mucho gusto. Soy Andrew. ¿Andrew de dónde? De Washington, D.C. Wow. He visitado Washington, me gusta. Really? Ajá. Fuck yeah, man. De verdad, tus videos me han ayudado a aprender. ¿Sí? El español. No me digas, no. O sea que tú sí has visto mis videos. Ajá. ¡Qué loco! Todo es mejor aquí. Yeah. Ok, entonces, suerte en tu primera vez en el río. Sí, saludos a la familia y saludos a todos los ecuatorianos. ¡Dale, chicos, dale! ¡Dale! ¡Vaya!
solamente vamos 3 kilómetros. ¡Ay, ahí! Qué loco. Realmente lo voy a tomar como reto personal porque me encanta y ni siquiera vamos la mitad. El costo en general promedio, muchachos, es de $60-65, pero lo que ustedes tienen incluido es el rafting, una parada con lunch, en el caso que ustedes quieran apoyar a las artesanías, pues en la parte de aquí lo tienen, y luego otra vez al rafting. Qué genial que está todo esto, ya me encantó, es mi nuevo deporte favorito. Rafa. Este plato te entra como los dioses de después. Rafa Muñoz. Uf. Locura, muchachos. Para que tengan en cuenta esto, muchachos, solamente el 1% de ecuatorianos viene a hacer esta cosa. El 1%. Así que, muchachos, en realidad esto es un turismo que vale la pena, y ventajosamente el Tena es el lugar ideal, muchachos. No hay contaminación. Así que aquí están en contra de la minería, así que pilas. ¿Estoy quemado? Sí, vamos a la siguiente actividad. Aquí en el Tena lo que más ustedes tienen son cascadas, lagunas y obviamente sí o sí el rafting. Y en este caso vamos a ir a una laguna que se llama Puka Urku. Hay muchísimas, pero esta es como que bien escondida. Ustedes simplemente tienen que ir vía Pano y por ahí preguntar, porque ya no sé dónde hacer. Porque ahorita lo que me importa es ponerme leche de magnesia o no sé, pero me arde. Lo único que sé es que me dijeron que es una belleza. ¡Qué loco, muchachos! ¡No puede ser! Ver esto en mi vida ya es una raya más al tigre. Imaginen nadar boca abajo de esta montaña que parece piedra. Pero, yo no voy a desaprovechar la oportunidad, mijo. Yes. Vamos al siguiente lugar. Para la tercera y última actividad, muchachos, aquí en el Tena, esperamos hasta la noche para visitar. El lugar se llama Laguna Paikawe. Y para llegar aquí, tienen que llegar a Misahuallí de nuevo, pasar el Puente de la Muerte y caminar unos cuantos metros hasta que ven un letrero. Y la razón por la que venimos de acá es para entrar en la oscuridad absoluta. El objetivo de esta travesía, muchachos, es pasar por una laguna en canoa, y en la travesía nos van a acompañar los paiches y los caimanes. ¡Juega!
hablemos del caimán, muchachos. Pero es que hay que estar en completo silencio, porque resulta ser un animal muy asustadizo. Por esa razón es complicado grabar, pero vamos a hacer todo lo posible. Se siente como un dragoncito. Saben, a pesar de que no encontremos o no veamos todo el caimán, esto es una experiencia inigualable. O sea, es oscuridad absoluta y estás escuchando un conciertazo muchísimo mejor. Allá tiene un culo bien grande. Esto es arte, muchachos. Esto es arte. No vimos caimanes, pero en la parte de acá hay una boa enredada, una boa chiquita, una boa bebé. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué paciencia del señor, muchachos, como para estar viendo la boa, el paiche, los caimanes, las aves! ¡Uf! Esto realmente promete, muchachos. Me dejó una sensación de paz suprema. Pero si eres de las personas que no tiene paciencia, pues en plena oscuridad te imaginas del chuzalongo atrapándote en la oscuridad. Pero bueno, muchachos, este ha sido el día 5. Ya cada vez vamos avanzando muchísimo más en la vuelta al Ecuador. Y en esta ocasión no podíamos terminar de mejor manera. Así que espero que sigan el día 6. Constantemente estamos publicando en Instagram, por si acaso. Y ya, así que con esto podemos decir ¡viva el Tena! Muchísimas gracias a toda la provincia del Napo. ¡Viva Misahuallí! Y como siempre, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Con el auspicio de Bogatti, helados con queso, Preuniversitario, Prepolitécnica y Raimi Café, el mejor café del Ecuador.